Qué bendición estar aquí con ustedes. Soy Reverendo Obispo Alejandro Scotto compartiendo el Domingo de las Madres con ustedes. Les doy la gran bienvenida, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, como dice la pantalla, una manera para expresar la inclusión entre nuestra comunidad. Si es la primera vez que nos estás visitando, hola, tenemos a alguien en la casa, y si es la primera vez que se conectaron con nosotros y nosotras, dile a la persona que te comentó sobre esta iglesia, porque esa persona te quiere mucho. Y siempre gracias a las personas que se han conectado y que se reúnen con nosotros y nosotras a través de las semanas y, más importante, de los últimos 2 años y algo. Y el equipo que a través de los 2 años y algo se han presentado para que llegue a ustedes nuestra misa. Para que en donde estén la palabra de Dios, la música inspiradora, el tiempo que tenemos para compartir ese amor con nuestro Dios y nuestra comunidad se presente en sus vidas. Y ahora que empezamos la misa, que el Espíritu Santo nos ayude a conocer la luz de Dios. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. El Cordero en el trono será nuestro pastor, y nos conducirá a manantiales de agua viva. Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Que este Cordero de Dios, Jesús nuestro Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos las palabras del buen pastor. Las ovejas que me pertenecen escuchan mi voz. Preguntémonos, ¿le hemos escuchado y seguido? Examinémonos ante el Señor y pedimos perdón por los momentos
en que hemos ignorado su llamado. Oremos. Dios Altísimo, me lamento de tanto mal que he hecho y de las bondades que he dejado de hacer. He fallado y te he ofendido, pues eres el supremo, excelso y amado ante todas las cosas. Ofrezco nunca más fallar y alejarme de toda maldad. Alimenta y colma mi corazón con tu Espíritu Santo y tu inmenso amor, para así vivir siempre en armonía con mis semejantes. Te lo pido en tus muchos nombres. Amén. Amén. Ten misericordia de nosotros y nosotras, Señor, y nunca permites que el pecado nos separe de ti. Perdónanos. Y cuando llegue el momento en que tengamos que partir de esta tierra, llévanos a la felicidad de la vida eterna. Amén. Oremos para que sepamos reconocer y amar verdaderamente a Jesús, nuestro Señor. Oh Dios y Padre nuestro amoroso, tú nos has permitido graciosamente experimentar cuánto te preocupas por nosotros y nosotras, dándonos a Jesús como nuestro buen pastor. Él nos conoce bien, ya que nos lleva en su corazón. Haz que seamos siempre íntimos suyos, para que le reconozcamos a Él como nuestro buen pastor. Nuestra preocupación y cuidado se desborden en favor de los hermanos y hermanas que tú has puesto en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción para el Día de las Madres. Madre que amé en la noche de mi juventud, Madre, sálvame, mis peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La 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 la. Madre, una flor con espinas que es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 la. Ahora seguir con el salmo. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos con nosotros. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Canten al Señor tierra entera. Sirvan a Dios con alegría. Entren en su presencia con alabanzas. Reconozcan que el Señor es Dios, que Dios nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Dios es bueno. Su amor y misericordia es eterna. Su fidelidad no tiene fin. Una, dos, tres. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde el Perche, pasaron a Antioquía de Pisidia. Ahí, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la mañana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios. En primer lugar, a ustedes que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor, diciendo: te he puesto como luz en las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno. Y creyeron todos, los que estaban destinados a tener vida eterna. Y así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron al Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, de pie para el Evangelio. Jesús, nuestro buen pastor, nos conduce a la plenitud de vida. Mi nombre es David Solís. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, Gloria capítulo a ti, 10, Señor. Versículos 27 a 30.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. En aquel entonces dijo Jesús: mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que mi Abba me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. Dios y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, canten con nosotros la canción de alabanza. Esta canción se llama El Maestro de Galería. Ritmo, por favor. Otra vez. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, me siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos.
levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Amén. So, tenemos un video de algunas fotos que se enviaron. Ay, tengo que hacer más ejercicio. Yes, oh my goodness. Yeah, esto ya está. Ok, so, recibieron una flor. Si no recibieron, hay flores ahí atrás. Pueden escribir el nombre de una madre o abuela o tía, alguien que, o algunas que fueron madres para ustedes. Y durante el video lo pueden poner allí en el florero con las otras Santo Niño de Atocha, con las otras flores. So, video por favor, mientras Peter toque a tocar. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser día de las madres, te las cantamos así. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te vinimos a cantar. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Quizás parece un poco fuera de sentido el signo de la paz, pero lo hemos hecho a propósito para que la gente, para que no se revuelcan, ¿verdad? Para que no se mezclen. Durante esta temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Que los casos están aumentando poco a poco, y pero ya bien sabemos lo que se debe de hacer para cuidarnos, ¿verdad? So, un día muy pronto vamos a regresar en donde podemos abrazarnos. Ay, cómo me hace falta. Ay, cómo me hace falta, porque yo soy alguien que me gusta abrazar. Si alguien me extiende su mano, agarro la mano y lo jalo y ya le doy un abrazo. Oremos, por favor. Gracias, Dios, por estar en camino con nosotros y nosotras. Gracias por siempre llamar nuestros nombres. Gracias por ser pacientes y esperar que reconocemos la voz de tu Hijo amado, nuestro buen pastor. Y bien sabemos que a veces nos cuesta escuchar, a veces nos cuesta reconocer, a veces nos cuesta aceptar. Ayúdanos a ser disponibles, atentos,
y para ser guiados y guiadas siempre por la presencia de tu amoroso Espíritu. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, toca nuestras mentes. Aclara la mente de todo lo que no nos permite enfocarnos en ti. Toca nuestros ojos, oídos, labios y boca para verte en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación, para escucharte y poder discernir lo que tú nos estás diciendo, para despegar los labios, abrir la boca y proclamar la grandeza de tu presencia en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros, sumérgenos en el río de tu Espíritu. Enciende en nuestros corazones el deseo de la vida que te pertenece a ti, para glorificarte, no solo con palabras, pero también con las obras que reflejan tu amor en nuestras vidas. Y aunque yo tengo palabras escritas, oh Dios, sea tú que sigue escribiendo las palabras en mi corazón, para que proclamándolas de mi boca, edifican a tu pueblo. Y el pueblo dice, amén. La buena nueva de Jesús, un mensaje bellísimo que proclamó que cada persona pertenece a lo que se refiere como el rebaño de Dios. A veces el rebaño se siente como algo, bueno, de animales, ¿verdad? Bueno, de los corderos. Pero la cosa es, un rebaño es un lugar en donde estamos reunidos y reunidas. En donde reconocemos que pertenecemos a alguien que nos ama y nos cuida. Un rebaño en donde, si por una razón u otra se separa alguien del rebaño, el que cuida el rebaño se preocupa tanto que nos busca. Que se preocupa tanto que no va a estar en paz hasta que nos encuentra. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo pienso que sí, que cuando eran adolescentes, ahí los 20 y qué sé yo, y salían, ¿verdad? Quizás todavía vivían allá con su familia, con su mamá, con su papá. Y sus padres no podían dormir bien hasta que llegaste a la casa, ¿verdad? Y si llegaste ya mucho después de que tenías que llegar, allí muy silenciosamente abriendo la puerta y tratando de no hacer mucho ruido, pero bien sabemos que cuando se abre la puerta hace más ruido que tú. Y entonces, este tipo de amor nos recuerda que Dios siempre es atento, siempre nos da la capacidad de reconocer un amor tan grande, que la buena nueva nos recuerda tan grande fue que Dios envió su unigénito para no solo vivir entre nosotros y nosotras, pero también para sacrificar su propia vida para que podamos tener la vida eterna. La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna, en pocas palabras, es una experiencia que empieza en este momento. Es decir, reconocer que las bendiciones que Dios nos tiene no tienen que empezar cuando llegamos a la otra vida espiritual. Empiezan en este momento. Entonces, este fue el mensaje que estaba predicando los apóstoles, Pablo y Bernabé. Y el mensaje que Dios crea nuevos caminos, y son esos nuevos caminos que nos conducen hacia la experiencia espiritual para cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver la vida, la manera de existir, la manera de percibir, de vivir completamente. Pero no solo al individuo, pero también la experiencia entre la comunidad, la experiencia entre cada nación, con el fin de cambiar el mundo hacia un mundo nuevo. Ahora, una persona puede decir o puede creer, es imposible cambiar el mundo cuando la presencia de Dios, cuando el amor de Dios, cuando el Espíritu de Dios se involucra en estos caminos. Créeme, toda cosa es posible.
la bruma. Le dijo, bautícen, bautice a cada persona en el nombre del Padre y Hijo Jesús. Lleve ese mensaje de inclusión a cada rincón del mundo. Entonces, con gran emoción, aquí están los discípulos y están compartiendo este mensaje. Los judíos, emocionados, recibiendo el mensaje en manera personal y íntima, se transformaron corazones, se transformaron vidas. Ahora, lo interesante, como habíamos escuchado en la lectura, una semana después, los discípulos estaban llevando el mensaje a otras comunidades. Y allí no les encontraron. Es interesante, ¿verdad? Miren, escuchar el mensaje de Dios no simplemente significa recibirlo y decir, ¡ah, qué lindo mensaje! Y ya va a ser en la vida. Hay una implicación. Así como Dios envió a su unigénito, y así como Jesús compartió el mensaje, la cual puso en problemas. Y así como Jesús escuchó la voz de Dios, y así como Jesús recibió este mensaje y llevó el plan de Dios para sacrificarse para nuestro bien, para nuestra salvación, la implicación que cada uno de nosotros y nosotras tenemos es hacernos disponibles para no solo escuchar el mensaje, la cual es muy bonito. Entonces, cuando una persona puede venir, sentarse, lo recibe, ya termina, regresa y dice, ah, yo ya cumplí con mis obligaciones. Me siento muy bien. Pero si este mensaje se queda en el corazón y no sale por los labios o no sale por las obras, entonces el mensaje simplemente llega y es como si apuntase. Muere. Cuando Pablo y Bernabé estaban compartiendo el mensaje a las otras comunidades, se dieron cuenta los judíos que una semana anterior alegres estaban, llenos de júbilo, somos salvos, recibimos el mensaje, somos los escogidos y escogidas. Pero, ¿qué cosa? Se dieron cuenta que el mensaje que recibieron no era tan especial, porque de repente otras comunidades que no pertenecen, según ellos llegan, al rebaño de Dios. Yo pienso, yo sé que hoy en día esa misma actitud ha llevado a la iglesia, a la santa iglesia, y no estoy hablando de una sola, yo estoy hablando de una iglesia que tiene por sus diferentes nombres. Ha creado suficiente distinción. Ha creado tanta distinción que existe la separación. Que existe el sentido que tú no perteneces, porque Dios, con su amor y mensaje, nos ha alcanzado a nosotros y nosotras, y no a ti. Y este mensaje que Dios está compartiendo, el mensaje que Dios ha llevado a cabo, es un mensaje que pertenece a toda persona que lo quiere recibir. Y por esta razón, esta iglesia se fundó más de 50 años. Creo que vamos a cumplir 54 años o 56 años. ¿Y por qué? Porque alguien en un momento u otro decidió que gente que se considera LGBTQ no pertenece a la iglesia. No eres digno de estar en esta iglesia. El reverendo John Perry, que empezó esta iglesia, fue sacado de su propia iglesia y reconoció la voz casi a punto de tomar su vida. Al reconocerla, él preguntó, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y la voz le dijo, empieza la iglesia para personas como tú que se sientan excluidos y excluidas de mi propio rebaño, de mi propia casa, la casa de oración para todo el pueblo que quiere creer que el amor de Dios es para
que el amor de Dios es suficientemente grande y fuerte para incluir a toda persona, sin importar quién son y cómo son. Los judíos en aquel entonces no quisieron aceptar que Dios podía mezclar gente que, según los ritos, eran impuros. Entonces, cuando alguien se considera menos de, a veces se vive ese mensaje. Si por una razón u otra tú has venido a creer que Dios no te ama, que Dios te ha rechazado, que Dios te equivocó, a veces ese mensaje se vive. Ese mensaje empieza a revelarse en la manera que vives tu vida, la manera que escoges los caminos, la manera en que caminas tu vida espiritual. Los paganos de aquel entonces fueron llamados y llamadas para entrar en ese reino que incluye a toda persona y para decir que tú eres digno del amor de Dios. Ese mensaje cambia vida. Este mensaje transforma vidas. Este mensaje sana vidas. Y cuando reconocemos que, como dijo Pablo y Bernabé, que tenemos la obligación de anunciar el mensaje de Dios a todas las comunidades. Primero a quienes están disponibles para escucharlas. Pero cuando los judíos aceptaron y rechazaron, entonces fueron a quienes estaban disponibles para abrir sus corazones y abrir sus vidas. Claro que las situaciones siguen existiendo como en aquel entonces, pero el buen pastor nos llama por nuestro propio nombre. Y la pregunta es, ¿reconocemos la voz que nos llama? ¿Y podemos distinguir la voz entre el mundo? El otro día, un amigo mío me estaba... tengo amigos en la iglesia y tengo amigos mundanos que me hacen burla por ser quien soy yo en la vida, ¿verdad? No puedo creer que eres un panachita, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la manera que hablas. ¿Sí? Bueno, no voy a decir. Entonces mi amigo estaba compartiendo que estaba haciendo ejercicio en su bicicleta y él hizo como unas 15 millas. Al llegar, su cadena se rompió. Llegando a la casa. Y yo le dije, cuenta tus bendiciones. Me responde, y da suerte me cae. Si no nos reconoce que las bendiciones de Dios nos llegan, entonces es como echar, pidiendo y esperando que la suerte nos llegue. Cuando se trata de la bendición de Dios, Dios siempre nos bendice. Y si no estamos disponibles o dispuestos a escuchar, entonces nunca vamos a reconocer la voz que nos llama. ¿Para qué vamos a reconocer que la bendición que nos llegó es la misma que te llega a ti? La bendición que nos tocó es la misma que te puede tocar a ti. La bendición que te transformó es la misma que te transforma a ti. Cada creyente y cada cristiano que quiere cambiar su vida tiene la responsabilidad de no simplemente escuchar, de vivir y llevar, pero también a incluir esas personas que por una razón u otra se han amargado, se han sentido decepcionados. Y creen, mucha gente tiene razón por la iglesia. La iglesia, bueno, ha hecho buen trabajo de sanar a la gente, pero también ha hecho buen trabajo de dañar a la gente, porque he creado esa división. Cuando nosotros en nosotras empezamos a reconocer que podemos cerrar la división, imagínate lo que es posible. Como puse en la carta semanal, cuando empezamos a reconocer la voz que nos llama, empezamos a reconocer que la voz nos pide que busquemos la manera de reunir, que busquemos la manera de florecer, que busquemos la manera de transformar, que busquemos la manera de sanar.
que buscamos la manera de liberar, buscamos la manera de abrir los ojos del corazón y ver cómo es que las bendiciones llegan a nuestra vida. Y con esas transformaciones llega el tema, gente va a preguntar cómo y por qué. Otro amigo mío, él ha venido a la iglesia ya unas cuantas veces y quiere venir. Quiere venir, pero él está convencido que no es digno, que Dios no da lo suficiente para los problemas que está viviendo. Y a veces yo le digo, ¿qué no crees que quizás es menos de lo que Dios ha hecho y más las consecuencias de lo que tú has vivido? Y claro que se pone a pensar. Pero más fácil culpar que aceptar. Qué fácil es culpar a Dios en vez de aceptar la responsabilidad de nuestras propias vidas. El mensaje de Dios manifestado en la vida de Cristo Jesús es algo bien simple. Bien simple. Ahora, quizás estamos pensando, ay, no, está simple, ¿verdad? Nadie antes se está engañando. El mensaje de Dios es simplemente esto. Y el llamado a vivir un amor tan grande que ese mismo amor que se llevó a sacrificar a su hijo también nos invita a sacrificarnos. Bueno, no como su hijo, pero sacrificar en la vida que pone a morir las cosas que no nos permiten vivir a la plenitud. Que poner a morir todos esos pensamientos negativos, poner a morir esas cosas que rechazan a las comunidades que están a nuestro alrededor, poner a morir esos pensamientos que nosotros y nosotras a veces nos decimos y nos marchita. ¿Cuántas veces nos hemos dicho cosas que no nos dejan vivir, que no nos dejan solos? El mensaje de salvación es simplemente escuchen. Escuchen la voz de tu buen pastor y ponla en práctica. Para que el reino de Dios, el reino que representa la vida, que cada persona tiene la capacidad de vivir de una manera digna, respetable. Reconocer la voz que nos hace responsables por las decisiones que hacemos. Y las consecuencias que se viven. Que testifiquemos. Y a veces es tan difícil usar palabras. Entonces que tu propia vida testifique. Que tu propia vida testifique de la bondad de Dios, del amor de Dios. De cómo es que Dios te liberó de la vida que tenías. Y que ahora te permite ser un ejemplo hacia otras personas. Los apóstoles no huyeron de ese momento difícil. Y a veces, tanto temor tenemos que gente nos va a hacer burla, que ni bendecimos los alimentos de un restaurante. Porque no queremos que gente nos vea. Quizás ni lo hacemos en la casa. La primera cosa que yo hago cuando llego a un restaurante de vestido así o no es bendecido a mí. Y si gente me ve, si gente me ve, que me ve. Y esa es la cosa bonita, que cuando gente te ve, van a saber que tu corazón pertenece a una presencia más grande. Y esa presencia te invita a no tener miedo de expresar tu fe ante las comunidades. Mensaje de salvación proclamada para toda persona para que podamos vivir en tal manera que da validez a lo que creemos. Da validez que Jesús, que se revela como nuestro buen pastor, nos llama, nos proclama como hermanos y hermanas de Él, hijos y hijas de Dios. Pero tenemos que internalizar ese mensaje y tenemos que llevar a cabo el mensaje de tal forma
personas lo pueden creer. Tan bonito para mí que la semana pasada que yo acompañé Baby Salcido de Translatina y Transforce cuando enseñaron cortes de 24 mujeres que compartieron su vida de cuando empezaron su transición hasta presente. Y qué bonito fue que la comunidad del centro reconoció que la iglesia estaba presente. Que el pastor de la comunidad llegó para expresar el amor de Dios. Que yo no hago distinción, yo no hago separación. Y cuando la gente reconoce que el amor que tenemos, que el amor que se expresa, la unidad que buscamos, la armonía que buscamos, la transformación que deseamos, se empieza a hacer posible. Dios que ha dado a Jesús y que se sacrificó por nosotros y nosotras, nos ayuda a reconocer que la misión de Él, la cual es ahora nuestra, se puede vivir. Y resulta que nosotros y nosotras, como creyentes, podemos romper las puertas del rebaño. Podemos romper. Y para enseñar a la gente que este rebaño comparte el mensaje de amor para que toda persona siente que puede ser incluida y sanarse de lo que nos impide vivir a la plenitud. ¿Amén? Amén.
time operating our cameras and working with the technical difficulties. Y llévalas a la alegría de tu amor y también
de nuestro amor. Mira, Señor Jesús, la riqueza del corazón de tanta gente que están deseosos de servirte a ti y a tu pueblo a través de los misterios de amor y de servicio. Que pueden reconocer y escuchar tu voz en tal manera que se reconocen como el buen pastor. Y pedimos por nosotros y nosotras. Sabemos que con plena fe, cuando pedimos tú, recibe nuestras oraciones. Por eso pedimos que en este día tan especial, que pedimos la salud de la madre de cada persona, cuídala y protégalos. Feliz y feliz que está en la santa gloria de Dios en este día de la madre, sí, fortaleza y paz entre los momentos difíciles en el corazón de esta joven. Que Dios lo acompañe a través de los caminos del infinito amor. Te pido por todas las madres del mundo, por las madres que aún han perdido un hijo o hija, y que encuentren el consuelo en tus brazos. Para la mamá de Corina Montoya, que cumple 61 años de vida el 8 de mayo, Tamara Montoya. Y pedimos también por la salud de Rosa y Humberto Torres, los padres de Gonzalo. Y por Patricia, su hermana, que sea la operación que ha recibido la última y que no vuelva más el cáncer. Pedimos también la continua recuperación de Gonzalo. Pedimos por la salud, la recuperación de Sticha, porque yo puedo decir que sigue recibiendo el tratamiento de cáncer. Por Gaby Serrano, que sigue luchando contra el parálisis y cada día poco a poco sigue la fe y la esperanza que se está mejorando. Pedimos también esperanza y fortaleza por sus familias. Y pedimos una oración muy especial por Lili Osorio, que el otro día falleció su mamá, Blanca Violeta López Escobar. Y también por Natasha Santillán, que hoy en día cumple un año que falleció. Señor Jesús, tú nos preparas el pan de vida, nos ofreces la copa de alegría. Tú eres Salvador, Redentor y Pastor. Tú nos llamas por nuestros nombres y tú nos unificas como un solo pueblo. Pues tú eres el Pastor y Señor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida, trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros la copa de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, recibe en mis manos este sacrificio, alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos nuestros corazones. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias a nuestro es justo y necesario, la gracia siempre. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación dar gracias. Y alabarte siempre en todo lugar, Dios Santo, todopoderoso y eterno. Porque tu misericordia estableciste en este tiempo especial de gracia. Para que nosotros y nosotras, tus hijos y hijas, te busquemos
a través de esa nueva pureza del corazón. Y así, libre de todo afecto desordenado, de tal manera que se aplique la realidad transitoria, que más bien pongan su corazón en la figura para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de Dios. Santo, santo, santo. Comunicando al mundo el gozo del Evangelio para toda persona.
y atiende a los deseos y súplicas de esta familia y casa congregada en tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que han muerto la paz de Cristo, especialmente a Blanca, Violeta, López, Escobar, Natasha Santillán en el primer aniversario, y a todas nuestras madres que han fallecido, que ahora nos rodean entre los testigos de amor. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también en tu reino, donde esperamos gozar de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Dios, y te glorificamos. Hermanos y hermanas, nuestro Dios apoya a Jesús como nuestro buen pastor, que nos cuida. Con Él recitamos nuestra oración que Él nos enseñó, con confianza firme, el Padre nuestro.
Dios que soy yo, coronado
Nada malo
en venir y recibir, ¿verdad? Aquí también cada martes seguimos, bueno, en los cuartos dos martes, no, porque Rebeldes está fuera del país, pero los martes tenemos siempre la víspera vespertina, son unos 20 minutos donde Rebeldes que comparte música con nosotros y nosotros. Y cada vez a la reflexión espiritual, vamos a regresar este viernes, yo creo, con escenas buenas y conversaciones buenas. A ver qué tienes. Gracias, 7:30 cada miércoles con el grupo de Facebook Chat. Muchas gracias. Gracias. Acompañe cada jueves a las 7:30 en Facebook Live para el resto del Santo Rosario, siempre bilingüe. Así sí. Y no olvides que queremos saber de nuevo. Usen sus máscaras, mascarillas y enfuerden sus boosters, la tercera vacuna. Y quiere nosotros, aprovechen las redes sociales que puedas y sigo orando por cada quien de ustedes que Dios prefiere. Y hay mucha gente que todavía no sabe lo que se requiere para venir a la iglesia, comparten el mensaje, por favor. De pie, por favor, por la bendición. Hermanos y hermanas, Cristo se ha presentado como nuestro buen pastor. Que Él esté también en nuestras vidas y nos guíe por medio del Santo Espíritu, que también nos haga pastores en la manera en que nos preocupamos por nuestros hermanos y hermanas. Nos animemos y apoyemos mutuamente, y que así lleguemos a ser para el mundo un signo del amor fiel y poderoso de Dios. Antonio de Acocha. Que el amor de Dios sea con usted y con tu espíritu, y que la bendición de Dios amoroso y todo poderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, sus familias, sus hogares, sus negocios, sus comunidades, naciones y mundo, y permanezca para siempre. Última canción. Señor, Señor, Señor.
Santo.